Buenas tardes, ahí veo que de a poquito se va conectando la gente. Bienvenidas chicas, a todas. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Claudia Quintana, soy de Buenos Aires, de Argentina, y bueno, estoy acá por la invitación de la profe Silvina Recalde y Marcela Alemán para poder transmitir desde acá, desde la página Margarita Ediciones, así que le agradezco muchísimo a ellas dos por la invitación. Hoy vine a presentarles un proyecto navideño, esta vez con distintos colores, ¿no? Voy a mostrarles ahí. Esta vez es country, no es soft, así que espero que también les guste la idea. Es un Papá Noel, ahora después les voy a sacar la medida. Ideal para la venta, ¿sí? No tiene muchos malabares. Así que bueno, espero que les guste. Ahí mientras estoy viendo a las chicas que se están conectando. Ahí la veo a Lorena Torres, a Mari. Perdí los anteojos, así que vamos a ver cómo puedo llegar a leer hoy. Un besito a Marce Cardoso, recién que la vi pasar. José Mealla, ahí que está siempre atento a todas las transmisiones. Marce de Albano. Espero que estén todos bien. Acá en Buenos Aires, zona sur, está arrancando una lluvia linda. Yo por las dudas, ¿saben qué voy a hacer? Voy a prender los datos también. Por las dudas que no me, que me falle el internet. Ahí está. Ahí está. Sofía Sepúlveda, un besito también. A ver, bajamos los mensajes. Un besito para la profe Lola Meraki, que dio una clase muy linda ayer. Ahí está mi alumna Miriam. Hola Silvina Santillán, Nati Britos. Daniela Villar. Alicia Martínez. Bueno, ahí van llegando de a poquito. Fanny Torres, un besito. Ahí está Clau López también. Clau, que me preguntabas qué era, y yo estaba súper, súper a full con esto. Proyectito de Navidad, ¿sí? Papá Noel, más o menos. Tenemos acá 30, casi 50 centímetros de largo tiene el Papá Noel, ¿sí? Súper vendible. Miren, chicas, esta vez usamos los ojitos 3D. Si lo ven de lejos, va a parecer que es soft, ¿sí? Pero es un proyecto también que pueden hacer en ambas técnicas, ¿sí? Ahí la veo a Sole Capello también. Pueden ir compartiendo si quieren para que más chicas se puedan prender a realizar el proyecto. Ali Sanz. A ver quién más estamos. A Marce de Albano, ahí ya saludé recién. Mari, que está hinchando ahí por Argentina. Oh, ahí está Ale Peralta. Hola Ale, ¿cómo estás? Así que bueno, chicas, ¿les parece si arrancamos? Así no nos pasamos de la hora. Que bueno, bajamos al señorito, lo vamos a dejar por acá, un costadito, para que no moleste. Yo voy a bajar la cámara esta vez, sí, no me voy a cambiar de posición. Voy a poner acá abajo, así ustedes pueden ver el trabajo acá sobre la mesa. Bueno, como les había comentado hace un ratito, este proyecto es puramente country, ¿sí? A mí el estilo country me gusta mucho trabajar el lienzo, ¿sí? Las chicas más o menos que me compran los kits o que hacen los cursos saben que me manejo la mayoría de las cosas para hacer country con lienzo, ¿sí? Hice el cuerpito en lienzo, acá ya lo tengo relleno y todo, que ya tengo mi cortecito habitual para rellenar. Tenemos los brazos también
Bien rellenitos, ¿sí? Bien rellenitos quiere decir que le dé forma, ¿sí? Al brazo, al cuerpo, ¿sí? No los hago blanditos, ¿sí? Ustedes, si se fijan, la textura está bien rellenito porque no hace arruguitas acá en el borde, ¿sí? Pero tampoco es una roca, ¿sí? Yo quiero que ustedes vean que si yo tuerzo este bracito, igualmente se mueve, ¿sí? Después, acá tengo la cabeza, ¿sí? Y tenemos las piernas, que yo voy a arrancar, siempre arranco por las patas, ¿sí? Pierna, tal cual como va a estar en el molde, ¿sí? Ustedes lo van a coser por los laterales, le van a dejar abierto la parte de arriba, ¿sí? Van a hacerle una bastilla envolvente, ven que está bien cerradito ahí, ¿sí? Lo van a rellenar todo por la parte de abajo y van a dejar, yo ya me dejé acá la aguja preparada, le van a hacer toda una bastilla en la parte de abajo, ya la mayoría de las chicas conoce la técnica, pero bueno, siempre la repasamos para el público nuevo, ¿no? Le dejo la parte de abajo toda abierta, ¿sí? Esto está siempre bien relleno. ¿Sí? Porque lo que más necesito de firmeza es esta parte de la pierna que es el tubito, esta parte de acá que es el talón y para que quede bien armado acá el zapato, ¿no? Porque si no nos va a quedar medio flojito. Tengo las plantillas, ¿sí? Esta vez usé un cartón gruesito, pero como quería que quede como más... el lienzo no estira, chicas, ahí veo que algunas están preguntando. Quería que quede más rígido la parte de abajo, usé cartón, ¿sí? Cartón doble, lo pegué con silicona ahí en el medio y este cartoncito va a ir adentro, ¿sí? Ustedes van a ver que yo hago fuerza para meter el vellón, a ver si se ve bien, sí, ahí adentro de la pierna, voy a calzar la plantilla, va a entrar casi a la fuerza, ¿sí? Pero es de la medida justa. La meto ahí adentro y voy a estirar del hilo. Ahí. Ajusto de a poquito, ¿sí? Porque está tan rellenito que hay que hacer un poco de fuerza, ¿sí? No está muy duro, ¿sí? No, no es un, como yo les digo siempre a las chicas, rellenen, pero no es una roca, ¿sí? Así que está ahí rellenito. Vamos a estirar un poquitito más. No queda cerrado a cero. ¿Sí? Voy a mostrar ahí. ¿Sí? Acá tengo aproximadamente un dedito. De acá también. ¿Sí? Acá van a tener un poquito más y acá también. Ahí le veo a la profe Nalia Olmos. También le mando un besito. Gracias a todas las chicas que están ahí compartiendo. Esto acá, yo mantengo la tensión del hilo para que no se me vaya volando a ningún lado. Y le voy a hacer dos buen nudos para que no se me abra la costura, ¿sí? Ay, porque no hay nada más frustrante que uno hacer la bastilla y que se te salga todo. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Ahí veo chicas que están saludando de Jujuy, ahí la veo a Dai. Mamita, en la caja azul allá hay 1 centímetro amarillo, ¿me lo alcanzas? Esperen que voy a cortar el hilo. No, allá en la caja azul de nuevo. En una de abajo, revisarla. Ahí está. ¿Sí? Ya cerré acá. Los zapatos son de polar. Yo usé este polar, que no es el polar común, es el polar soft, que le dicen acá en Argentina, que es peludito. Se ve ahí que es bien peludito, ahí. ¿Sí? La botita tiene la abertura por arriba. ¿Sí? Yo se lo voy a calzar y se lo vamos a poner ahí. Lo único que tiene este polar es que larga mucha pelusa, pero tiene linda, linda textura. A mí me gusta cómo queda. Vamos a hacerle un buen nudo a la aguja y vamos a arrancar. Haciendo también una bastilla abajo, siempre arranco con un nudo por las dudas. Voy a hacer toda una bastilla envolvente. Les recuerdo a todas que dejé en la descripción todas mis redes sociales.
Estoy aprendiendo a copiar y pegar, así que bueno, espero que se vea bien claro. Hasta el enlace de mi WhatsApp les pude dejar, así que bueno, ahí tienen. Generalmente Facebook ya lo tengo medio llenito, así que pueden pasar por la página Claudia Quintana Muñequería. Le pueden dar me gusta. Y pueden activar la campanita de las notificaciones para que después ustedes puedan ver las novedades, ¿no? Bueno, bastilla. Otra vez nudo. Acá me quedo medio trabadito. Ustedes ven bien y escuchan bien de ahí, ¿no? Ahí la veo, digo, una bengochea. Y acá corto el hilo. Encima me puse remera negra. Bueno, y tenemos, así como les mostré las plantillitas de cartón, yo corté 8, ¿sí? Porque las quería todas dobles, ¿sí? Acá tienen la otra suela de cartón, también hice lo mismo, le hice toda una bastilla alrededor y la forré, ¿sí? Ven que queda bastante alto, ¿sí? Porque tiene el cartón doble. Y con esto le agregamos acá la silicona y pegamos. Ahí. En este caso yo la de abajo le puse otro polar que haga un poquito más de contraste, que sobresalga, ¿sí? Es un poquito más oscuro, ¿sí? Ahí está Elizabeth Villarruel, también desde Salta. Bueno, acá ya tengo las dos piernas terminadas. Voy a sacar el cuerpo y le voy a tomar la medida para alambrar. Como algunas de ustedes saben, yo le pongo alambre adentro del cuerpo para que quede con un poco de sostén, ¿sí? Siempre lo ideal es ponerle las varillas para que quede bien parado, pero bueno, con el alambre medianamente también queda, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es sacar una proporción, yo no sé hasta dónde me puedo estirar para que se me vean, ¿sí? Voy a calcular todo el largo del cuerpo con el alambre, ¿sí? Acá ven que yo pongo mi dedo y también voy a poner todo el largo de la pierna, ¿sí? Así van a sacar ustedes la proporción de su muñeco. Todo el largo del cuerpo más todo el largo de la pierna. Y acá lo voy a doblar en U. ¿Se ve ahí? Ahí está. Ahí lo doblo en U. Esto como queda a la mitad, ya tenemos el mismo largo para las dos piernas. Ahora, voy a colocar el alambre en el cuerpo. Voy a colocar las dos puntas ahí, adentro del agujerito, y voy a sacar con la misma punta del alambre, voy a romper el lienzo, ¿sí? Traten de no romper la costura que les va a quedar ahí abajo, ¿sí? Y voy a sacar los alambres donde después van a ir apoyados las piernas, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta también eso, que no pueden pasar los dos alambres juntitos acá, porque si no las piernas le van a quedar muy pegadas, ¿sí? La idea es que la piernita quede ahí, en esta posición, ¿sí? Voy a sacar todo el alambre, ¿sí? Voy a subir acá por la parte de afuera, ¿sí? No por adentro del vellón, porque si no vamos a hacer un lío, vamos a estar 3 horas queriendo pasar el alambre. Ahí voy a hacer presión, voy a subir hasta arriba, despacito, hasta que haga tope con el cuello. Una vez que hizo tope con el cuello, lo dejo preparado. Y le voy a poner las piernas primero porque tenemos que ponerle el jardinero. Les voy a mostrar el jardinerito del Papá Noel. La muestra original es de color natural. Y yo quise hacer una variante, ¿sí? A este Papá Noel yo lo voy a hacer gris y rojo, ¿sí? Para que ustedes vean que con cualquier color que ustedes usen les va a quedar igual. Es más, iba a ser uno gris y celeste y al final lo terminé cambiando con un rojito, ¿ves? Con cualquier telita que tengan,
le pueden hacer la combinación. El gris es un color que combina mucho con todo. Bueno, lo primero que voy a hacer, esto también va a estar en el molde, no se preocupen, ¿sí? Este es el jardinerito, está hecho con la tela que usa la profe Silvina Recalde, Tusor, ahí está, Tusor, ahí vamos. Le coloco primero el jardinero, ¿sí? Porque la botapanga del jardinero es mucho más chiquita que el pie. Los piecitos son muy grandes. Y una vez que tengo calzados los zapatos, despacito, en el medio de ese agujero que nosotros dejamos de la bastilla, vamos a colocar el alambre. El alambre, en este caso, sí va a ir bien en el medio del vellón. Así que van a ir metiendo de a poquito para que vaya, lo van girando. Este alambre en este caso va a tocar hasta abajo, ¿sí? Va a tocar justo la planta del cartón, ahí. Y lo mismo van a hacer con el otro. Ahí lo veo al profe Raúl Bueno también, le mando saludos. El profe Raúl, que me recuerde, el profe Raúl es de México, ¿no? Ahí está. Mientras. Vamos a colocar acá. Ahí está. Sí, y este cuerpito va a ir bajando acá, ¿sí? Ahí. Ahora lo voy a coser para quedarme tranquila de que no se le salga ninguna pierna ni nada. Me pasan rápido los mensajes, no puedo leer nada. Ustedes me ven bien ahí, ¿no? Vieron que siempre les pongo la cámara al revés. Un saludo para Vivi Torres y también que anda por ahí. La primera vez que veo, dice ahí una chica de Paraná, Entre Ríos. No le pude leer el nombre. Qué lindo para las chicas que pueden iniciar la muñequería de esta manera, de forma virtual, ¿no? Ver de qué se trata todo esto. Que si no existiera la cuarentena, tendríamos que ir a un local, ¿no? A un local, a un taller. Yo de paso también les cuento que este viernes desde mi página voy a hacer una pequeña charla con la profe de Chile, Paola Huerta. Ya para algunas de las chicas que saben, ya hemos compartido unas charlas con la profe Silvina Recalde, con la profe Marce Alemán, con Analía, con Marcela Cardoso, ¿sí? Nos juntamos para charlar sobre las artesanas. Les digo siempre que es para saber el lado B de las artesanas, el lado que no se ve, cómo iniciamos, cómo terminamos haciendo esto, ¿no? Toda nuestra historia que por ahí mucha gente no sabe. Así que bueno, distendidas, tranquilas, mientras tomamos... Va, yo tomo mate, las profes nos enseñan algo lindo, algún proyecto chiquitito, sencillo para que ustedes puedan realizar. Ahí va, voy cosiendo toda la vuelta, ustedes tengan paciencia. Ahí está. Ahí va, ya estoy terminando, ¿eh? Sí,
un pelo coso con el hilo de jean doble, hilo de pespunte. Las dos piernitas cosidas, ¿sí? Se van a dar cuenta. La tela del cuerpo para las chicas que recién está entrando es lienzo. Lienzo de algodón, ¿sí? Una vez que tengo acá el cuerpito, vamos a dejar pendiente el pantalón, todavía no va a subir. Le vamos a hacer la costura a los brazos, a los bracitos también los vamos a alambrar, porque le vamos a dar forma, para que, si no va a quedar con los bracitos de costado y va a quedar medio aburrido, ¿no? Ustedes este Papá Noel fácilmente pueden adaptarlo a lo que sea, ¿sí? Por ahí algún tarrito de cartón, las que saben que me gusta usar los tarritos de cartón, lo sientan arriba, le ponen un pan dulce dentro de los tarritos. En alguna caja también se puede sentar. Se puede quedar parado el arbolito también directamente. Yo voy a coser acá uno de los brazos. Ahí. Cosí en forma recta uno de los brazos. Ahora voy a pasar a coserlo en el cuerpo. Sí, voy a necesitar que me dejen tres dedos libres de cuello. De acá pincho y salgo hacia el otro lado. Y voy a volver a cerrar el otro bracito acá. Ahí. De esta manera voy a poder coser los dos bracitos de lado a lado. Ahí. Ahí voy a pasar la aguja atravesada. Ahí está. Un buen nudo. Y cortamos, ¿sí? Antes de agregarle la remera, ya le voy a colorear los brazos, porque si no, con el lienzo nos va a quedar muy blanco. Yo voy a poner acá mi papelito. Ahí, chicas, me preguntan cuánto mide este proyecto. 50 centímetros más o menos, les dije hace un ratito. 50 centímetros aproximadamente, ni muy chico ni muy grande, digamos. Además, chicas, esto lo hacen. Yo tengo muchas alumnas que hacen rifas con las cosas de Navidad también. O con algún proyecto que les guste del curso. Hacen rifas, hacen tapaditas, ¿sí? No se queden con el muñeco, véndanlo. Así generan plata para otras cosas. Bueno, descargué mi brocha del pincel de cerdas con el acrílico color durazno. Le voy a dar un poquito de color al cuello y voy a colorear un poco también haciéndole el pincel seco acá en los bordes. En los bordes me gusta que quede un poquito más oscuro y un poquito de color más claro en la parte de adentro. Ya de acá para arriba no se va a ver nada, así que yo prácticamente le estoy prestando atención solamente a la mano, ¿sí? Que es lo que más se ve. Pincel seco ahí. Recuerden que en los bordes le ponemos el color más oscuro. Van a ver qué lindo que queda también esta variante de rojo y gris. Ahí está. Bueno, una vez que ya tengo ahí coloreado, sí, ya me voy a la remera. El color que le elegí es un puntilla rojo,
para que resalte, porque ya venimos bastante de gris y con este rojito va a resaltar. Vamos a preparar la aguja. Y voy a calzarle la remera subiéndolo a dos brazos. En la remerita, esta remerita ya tiene calado también el cuellito ahí. Y va a llegar hasta abajo la remera, ¿sí? Y acá le voy a hacer un pequeño doblez de 1 centímetro. Y le voy a hacer una bastilla para ajustarlo en la parte de acá de la terminación del cuerpo. Toda la vuelta. Pues si lo dejamos suelto, por ahí alguien lo agarra y se va a quedar con la... Se le va a subir la remerita. Iba a decir que se le va a quedar con la remera en la mano, pero no se va a quedar con la remera en la mano porque va a tener la cabeza. Soy medio exagerada. A veces. Bueno. Ahí está. Acá ajusto, ¿sí? Tiro del hilo, ajusto un poquito. Y también le hago doble nudo para que no se salga. Y acá voy a pasar también a hacerle la bastilla a las mangas. En las manguitas también voy a doblar aproximadamente casi 2 dedos, digamos, ¿sí? 2 deditos van a doblar hacia adentro. Y le van a hacer toda una bastilla también. Veo a Vero Varela, un besito para Vero. Mientras las leo yo acá, mientras que ustedes. Mónica de Villa Langostura, Neuquén, qué lindo. Gracias a todas chicas las que están compartiendo. Veo muchos corazoncitos, mucho me gusta, gracias. Es un mimo para nosotras el hecho de que ustedes puedan compartir, que puedan apoyar la artesanía. Acá hacemos lo mismo. Doblamos 2 dedos para adentro y hacemos la bastilla. Mandamos un besito a la profe Sole González, que estuvo recién, con un duende re lindo. Yo vi una parejita, entre que estaba acá en las corridas preparando mi mesa de trabajo. Setecientas y pico compartidas, dice José. ¡Wow! Un montonazo. Ahora sí voy a ajustar. Un besito, Norma Santillán. Saludos de Catriel Río Negro, de Mendoza. Qué linda es nuestra Argentina. ¿Será que estoy tan encerrada que ya me quiero ir a volar a cualquier lado?
a agarrar la ruta. Bueno, terminé. Hola, Bárbara. Bárbara, nuestra amiga de Cuba. Nos damos un besito. Ya tengo los dos bracitos con la bastilla, ¿sí? Ahora le voy a subir el pantalón. Como se darán cuenta, tiene dos tiradores, ¿sí? En la parte de atrás. Estos se los vamos a subir hacia adelante, ¿sí? Ahí van a ver que tiene el piquito. ¿Sí? Yo el piquito este se lo dejé por fuera. Le vamos a agregar unas estrellitas de porcelana que me hizo mi hija acá, que tiene dos, a ver si se ve ahí, si enfoca. Tiene dos agujeritos pasantes para la aguja. Acá entonces le voy a poner la estrellita arriba. Yo le di una puntada nada más, porque es hilo de jean y la verdad que no se justifica que le esté pasando tantas porque el hilo no se va a romper, ¿sí? Yo le di una sola puntadita ahí. Y ahí cerramos el botón. ¿Qué hora es, hija? 7:30. Saludos de Santa Fe. Hola Pacheco. Mariela dice, profe, llegué tarde. ¿Me muestra el proyecto? Ah, ahí te muestro, Mariela. Estamos haciendo un Papá Noel Country de 50 centímetros de alto. Ahí te está saludando, mira. ¿Dónde estabas, Mariela? Que tardaste en venir. Bueno, me dejé de paviar. Y voy a seguir trabajando. A ver, me fue la aguja. Voy a coserle ahora la otra estrellita, ¿sí? Ahí. Vamos a coser el otro botoncito. Ahí ya casi. Ahí está Pamela. Pamela, vi que me parece que me mandaste unos mensajitos. Ahora cuando termine más tranquila esto los leo, ¿saben? Estuve medio complicada la tarde. Ahí está. Ya tengo mis dos botones cosidos. Ahora le vamos a agregar el alambre para la cabeza. Les recuerdo a las chicas que este proyecto también le pueden cambiar la cabeza, ¿sí? Para las que no les gusta mucho el country, pueden cambiar la cabeza country y ponerle una cabecita soft, ¿sí? De más o menos 20 centímetros, un aproximado, ¿no? Ahí está. Miren qué lindo que queda el gris con el rojo. Les muestro ahí. Les muestro los dos, miren. Ahí, cómo quedan los colores. ¿Sí? Acá ya estamos en condiciones de pegarle el bolsillito también, que es de tela doble, ¿sí? Le hice un agujerito, lo di vuelta y le hice toda una costura con la máquina alrededor, ¿sí? Para aplanarlo. Y también se lo pegué de frente. Una vez que tengo el rulito de la cabeza, ya estamos en condiciones de ir a esta pieza. ¿Qué hacemos acá primero? Antes que nada, vamos a colorear también los cachetes. Ahí está. Voy a colorear los cachetes de la mitad de la cara para arriba, ¿sí? Porque abajo no se va a ver. Ahí siempre en forma circular cuando descargan para los cachetes. De la mitad para arriba porque para abajo no se va a ver por el tema de la barba, ¿sí? Ahí miren, ya le hice el colorcito.
vamos a poner la cabeza. Yo le dejé el corte en la parte de atrás. Ustedes se van a guiar según el molde, ¿sí? Por el tema del corte. Voy a encastrar el alambre ahí adentro y lo voy a pasar por la parte de atrás, ¿sí? Ven que acá se trasluce el alambre. Voy a colocarlo ahí y miren cómo me queda un pedacito de cuello metido adentro de la cabeza. Y acá en esta parte volvemos a agarrar otra vez la aguja y lo vamos a coser. Acá. Así de paso cerramos la abertura de la cara y lo unimos con el cuellito, ¿no? Ya estamos terminando acá esta parte. Y acá, en la parte de abajo, acá en la cabecita y el cuello, le voy a poner un poco de silicona caliente. Voy a colocar una aguja para que se siga pegando. Y lo dejo un cachito pendiente, ¿sí? A esto, en un ratito, le ponemos los ojitos. En esta ocasión yo hice... le coloqué los ojitos 3D, ¿sí? Que son los que tienen dulces miraditas. Y voy a usarlos de color celeste. Voy a colocarle también una barba de... Acá en Argentina le decimos vellón de lana, ¿sí? Que es... ahí veo, saludos, las alcachofas del profesor Raúl Romero. Ah, besos para todas las chicas de su grupo. Voy a agarrar, vamos a medirlo también para que ustedes lo tengan en cuenta. Aproximadamente vamos a necesitar 30 centímetros de largo, ¿sí? Del vellón de lana. Yo voy a tomar acá mis centímetros y voy a pegar unos tironcitos y voy a cortar, ¿sí? Y vamos a hacer de esta misma manera dos ataditos. Ahí se ve. Acá voy a cortar otro. Voy a unir los dos. Y lo voy a coser por el medio. Hola, chicas desde Perú también que están escribiendo. Saludos desde Jujuy también. Acá le pasé la aguja en el medio y después le hice toda una lazada, ¿sí? Alrededor. Fíjense ustedes cómo queda, ahí bien ajustadito. Y hacemos doble nudo para que no se nos escape. De paso les comento que este molde va a estar a la venta. Si ustedes pueden mandarme un mensajito por privado después a mi página o a mi WhatsApp, que es más rápido a veces por mi WhatsApp. Yo les voy a estar pasando por ahí el precio. Y las chicas que estén participando, que estén comprando este molde, van a estar participando del sorteo de unas aulas, ¿sí? Yo la semana pasada terminé de hacer una serie de aulas de Navidad también, ¿sí? Acá yo les voy a mostrar un poquito de para que miren las chicas que no conocen, ¿sí? Mi trabajo. Esta es una mamá Noela y este es un papá Noel,
¿Sí? Las chicas que estén comprando este molde del Papá Noel que estoy haciendo ahora van a salir sorteadas en alguna de estas aulas, ¿sí? Vamos a tener aproximadamente 6 cupos más o menos, ¿sí? Disponibles. Bueno, ya estoy presentando mi barba arriba de la cara, ¿sí? Esto me va a quedar acá en el medio. Tengan en cuenta que tengo aproximadamente 4 dedos libres, desde la barba hasta el borde de la costura. 4 dedos libres. Y ahora me van a matar porque todo, casi todo lo voy a coser, pero bueno, es la forma que queda más agarradito y que le da profundidad. Voy a preparar otra vez la aguja. Voy a salir desde la parte de atrás. Recuerden, apoyé el nudito acá en el medio. Les dije 4 dedos desde la barba hasta la costura. Yo voy a pinchar desde atrás y voy a salir en el medio de la barbita. Ahí. De acá voy a hacer una puntada de aproximadamente 1 centímetro y me voy hacia atrás. Ahí. Esto lo voy a pasar 2 veces. Es para asegurarse que queda bien agarrado. Estoy agarrando las pinzas todo también. Ahí está. Esta es mi segunda vuelta. Por acá lo dejo pendiente. Apenitas apreté, ¿sí? Apenitas nada más. Lo voy a dejar pendiente un ratito porque le voy a colocar los ojos. Vamos a pegar los ojitos. Esto no, vamos a hacer este. La que le va a pintar los ojos a este modelo, la altura de los ojos es de 2,5 centímetros, ¿sí? Vamos a poner un poquito de pegamento. Ahí voy a pegar uno de los ojitos y ahora le pego el otro. Ahí veo chicas que están preguntando por los moldes. Pueden hablarme al WhatsApp, chicas. En la descripción de este video les va a quedar el WhatsApp mío. ¿Sí? Si no, se los paso ahora. ¿De qué tamaño quedaría? 50 centímetros queda, Yolanda, ¿sabes? 50 centímetros de alto queda el Papá Noel. Ahí está. Les muestro. Ahí pegué los ojitos 3D. Y se acuerdan que había cosido la barbita, así que vuelvo a salir por arriba. Acá ya tengo preparada una super nariz, que es de lienzo, ¿sí? Es un círculo, le hice una bastilla, lo rellené, también lo coloreamos. Porque si no le va a quedar muy, muy blanquita. Coloreamos ahí bien la nariz con el color durazno. Y voy a pinchar con la aguja desde un lado hacia el otro, ¿sí? Porque esta nariz no es redonda, es ovalada, ¿sí? Pincho desde acá, salgo desde el otro lado. Ahí. ¿Sí? Pincho ahí. Y de esta misma manera voy hacia atrás. Ahí. Miren cómo queda. Les muestro cómo sobresale ahí la nariz, ¿sí? Y acá directamente me voy atrás y ya le hago el nudo. Una sola vez le pasé el hilo por la nariz. Estoy usando el hilo de chino, hilo de pespunte doble, así que no hace falta que lo repasen muchas veces.
ya tenemos armado. La nariz, la barba, la vamos a dejar pendiente por ahora. Les voy a mostrar también el gorrito, que lo vamos a poner ahora. El gorrito es un tubo, ¿sí? Yo me voy a parar un cachito acá para ubicarlo porque estoy acostumbrada a trabajar parada. Ahí está. Le voy a hacer un doblez de un centímetro. Vamos a agarrar la pistola. Ya le pongo el pegamento en la parte de arriba de la cabeza. Pegamos el frente. Ahí. Pego ahí. Y voy a agregar unos alfileres. Ahí para que no se salgan. Lo voy a dar vuelta. Y voy a tapar toda la parte que nos queda de atrás. Así no se ve nada. Y también le vamos a agregar una tirita de imitación corderito color blanco, ¿sí? Yo lo corté bien ancho, este tiene como 10 centímetros de ancho porque quiero que me quede bien gordito la tira de arriba. Acá tengo unos hilitos rojos, ahí lo voy a estirar un poquito, ¿sí? Para que se me vayan doblando los bordes hacia adentro. Acá le sacamos también. Y voy a colocar la tirita acá arriba. Ponemos pegamento. Pego ahí. Me voy a correr hacia atrás ahora. Y vamos a tapar toda la parte de atrás. Vamos a colocar un poquito de vellón también. Un poquitito nada más para que le dé forma a la parte de arriba. Ahí. Y con el resto del gorrito, no tiene mucho, sí, apenitas le puse de vellón. Con el resto del gorro, le hago un nudo. Ahí está. Un nudito ahí en la punta, ¿sí? Y dejamos que caiga hacia uno de los costados. Ahora, la barba está larga, ¿sí? No se va a ver ni la hebillita, nada que le pusimos, ni el bolsillo, nada con tantos detalles. Así que, con cariño y amor, voy a ir cortando estos bordes. Ustedes van a cortar en forma de U, ¿sí? Por ahí también les gusta la barba larguita, déjensela, no va a haber ningún problema, no va a dejar de ser un Papá Noel, ¿no? Pero ven que de ahí, de esta forma, ya se visualizan más las estrellitas, ¿sí? Ahí estamos. Y por último le vamos a agregar también dos tiritas más en la parte que nos quedó pendiente acá del zapato. Acá, ¿sí? Para darle un detallecito a los bordes. Les recuerdo que pueden pasar por mi página, Claudia Quintana Muñequería. Tienen la sección tienda donde pueden ver las aulas que están disponibles. Las aulas siempre están abiertas, no cierran, ¿sí? Ustedes pueden ingresar al aula el día y la hora que quieran. Porque hay muchas chicas que trabajan y no tienen tiempo de participar a veces de los vivos del aula, así que queda todos los videos guardados, ¿sí?
En el grupo se les sube los moldes, los materiales que van a usar. Y se les explica. Yo tengo algunos con videos y tengo otros en vivo, ¿sí? Haciendo las clases. Ahí ya terminé de pegarle los detalles a las dos patitas. Okay, me voy a sentar para que vayan viendo acá el modelo terminado. A ver, vamos a poner el gorro. El gorrito se lo vamos a pegar también en un costado para que no se salga. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Menos 10, re rápido. Bueno, hoy las voy a dejar que vayan a cocinar tempranito. Los brazos, recuerden que tiene alambre, así que ustedes lo pueden mover para donde quieran. Ahí. Ahora vamos a subir un poquito la cámara ahí, que les quiero mostrar los dos. Ahí está. Ahí tengo el modelito que hicimos recién en gris y rojo. Y acá tenemos el otro que hicimos en color natural. Ahí está. Miren qué lindos que quedan las variantes de los dos colores. Ahí está. Y lo pueden hacer más rojo todavía. De cualquier color yo creo que va a quedar muy linda, ¿sí? Tiene alambre adentro, así que no les gusta usarlo parado, lo sientan, ¿sí? Porque ya tiene el alambre por dentro, lo dejan sentadito, ¿sí? Lo dejan ahí sentadito, también va a quedar. Miren, ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, espero que les haya gustado, chicas. Este proyectito express que se hizo ahí para todos ustedes. Es sencillito, ideal para vender porque ya estamos bien cerquita de las fechas navideñas, así que este pueden hacer 2 o 3 y ya ir guardándolos para cuando llegue el momento de la venta, ¿no? Lo ponen al lado de un pan dulce y ya quedaron re bien, ¿sí? Miren. Ahí está. Así que bueno, chicas, yo por hoy ya he terminado. Disculpe que fui volando, parece, y eso que se me hizo que fui despacio. Así que les mando un besito a todas, mientras leo un cachito a las que están ahí. Un besito para Magalí Gorostiaga. Un besito para Rosa Lamas también, ahí las voy leyendo de a poquito. Un besito para Cristina Palacios. Un besito para Ceci, tanto tiempo, ¿cómo estás? Tengo un montón de ex alumnas. Ay, hermoso, me dice Norma Santillán. Me alegro que te guste. Normi, te vas a animar con este, ¿no? Porque ya tenés ojitos, no te va a costar. Un besito para Gloria también. Así que un besito para Maco Artesanías, un besito para Vane Almaraz, para Gaby Tejeda también. Así que bueno, chicas, ya por hoy las dejo descansar. Le agradezco nuevamente a la profe Silvina Recalde y a la profe Marcela Alemán por la invitación. Así que bueno, tienen de acá en adelante un montón de profes invitadas, así que no se las pierdan, ¿sí? Les mando un besito a todos, ¿sí? Bendiciones para todos. Chao, chao.